3-5, descienda a 3000. Centro de Minneapolis, aquí Transuniversal 3-5, descendiendo a 3000. Entendido, TUA 3-5. TUA 3-5, ¿puede darme su posición? Ron, ¿dónde rayos estamos? 25 kilómetros al sur, 1000 metros. 3-5, ¿cuál es su dirección actual? ¿Qué le pasa? Minneapolis, nos dirigimos a cero. TUA 3-5, gire hacia... Repítalo, Minneapolis. Ah. Dios mío, baja, baja. Dios mío, le dimos. Minneapolis, 5, tenemos una emergencia. Chocamos con otro avión, parece un DC-10. 3 y 4 apagados. Combustible cerrado en el 3. Estamos cayendo, repito, estamos cayendo. ¿Cuánto queda del ala? Ron, ve allá atrás a ver cuánto queda. Sí. Actuaciones de Chris Christopherson, Jerry Ladd, Daniel J. Travanti, Robert Joy, Al Waxman, Lloyd Buckner, Brent Carver, David McIlray y Maury Chaykin. Cayó el DC-10. 10 kilómetros al sur. Jerry, Ellie, vayan a ver. Tom y yo bajaremos aquí.
¡Bill! Está bien. ¡Bill! ¡Necesitamos más luz! ¿Dónde está el Estamos generador? Estamos buscando la grabación del vuelo. ¿Quieres hacer eso luego? ¡Claro! Estuve donde cayó el DC-10. Se desplomó más rápido que este. ¿Qué pasó aquí? Ya logramos nivelarlo, pero habrás notado que solo hay tres motores. Uno cayó al sur de aquí. ¿Que perdió un ala? Creemos que sí. Comenzamos por el mapa del sitio. Y la policía por fin dejó de remover las cosas. Mira, Bill, hemos tenido mucho cuidado, pero no creemos que haya sido una falla natural de la estructura. ¿Ya tienes las cifras? Sí, las tengo. Este llevaba 350 y 13 de tripulación y el DC-10 tenía 265 y 11. ¡Cuidado con esa sección del ala! ¿Ya tienen la grabadora de la cabina? Sí, la tenemos, pero está muy maltratada. La están examinando. Quiero una copia antes de que la envíen a Washington. Está bien, se los diré, pero podría no servir. Es una regla tonta. ¿Por qué han de escucharla primero en Washington? Tengo que escuchar a lo que se enfrentaron esos pobres después de chocar con el DC-10. Seguro que hicieron lo posible, siempre lo hacen. ¿Es usted el equipo de Roger? Soy el doctor Arnold Meyer. Y yo soy el investigador a cargo, Bill Smith. Bill Smith, sí, lo sé, he leído sus informes sobre accidentes. Naturalmente lo conozco, doctor. ¿Qué interés tiene aquí? ¿Quiere que me marche? No, no importa. Es que todo esto parece estar muy lejos de su laboratorio de física. Los científicos deberían salir más a menudo de sus laboratorios. Podrían aprender mucho. Doctor Meyer, ¿qué hace un profesor de ecología en un accidente? ¿Conocía a alguien del avión? No que yo sepa. Con permiso. ¿Cómo se enteró del accidente? Recibió una llamada. Es la última persona quien esperaba ver aquí. Sí, de hecho, él no. Él ha visto varios accidentes en el Medio Oeste. En el accidente del 79 en O'Hara, él también estuvo ahí. Y yo creo que es importante. Me pregunto por qué. Yo creo que... No creo que por esto gane un premio Nobel. Muy extraño. ¡Por aquí la tengo! Hay gente de la Boeing y el hombre de la McDonnell Douglas viene en camino. Westlake del FBI está aquí y el asistente del fiscal del condado Ramsey. Sí, la gente de siempre. Señor Jans, soy William Smith de Transporte. Señor Smith, soy Raymond Leacock y represento al señor Jans. ¿Esta es una declaración formal? Aún no. Voy a escuchar esto. Bill, te presento a Ian Carpenter. Él es de controladores de tránsito aéreo. Señor Jan, sé que es un momento difícil para usted. Quiero escuchar lo que vio y cuáles fueron sus acciones. Teníamos 40 vuelos. Entre tres. Además de los aviones privados. La pantalla estaba repleta. Y esa maldita jaqueca. Yo estaba cansado. El 3-5 venía del este. No del oeste. Y el 88 estaba llegando. ¿Ese era el 747, Don? Quité la vista un momento. Debí atender a otro. Y cuando volví a ver, habían cambiado de posición. Le dije al 3-5 que descendiera. Estaba muy cerca. Y luego los números cambiaron. Y ya no pude distinguirlos. ¡Oigan! ¡Cierren eso!
Alguien tiene a esta gente trabajando más duro de lo que yo había visto. Es que el DC-10 se hizo pedazos. Quedó disperso en un campo a menos de un kilómetro de la carretera. Claro, y no quieren que la gente curiosee su... ¿Cómo llamaron al accidente en la Florida? Conversión involuntaria. Creo que ganaron mucho con ese. El seguro les pagó. ¿Sí? Pues sí que están trabajando con este. Miren eso, hasta tienen a los agentes de pasaje sirviendo café. Necesito un café, llevo mucho tiempo aquí. Señor King, ¿qué quiere hacer con esto? ¿Acaso dije que podía tocar eso? Disculpen, déjelo, déjelo. Oiga. ¿Me sirve un café? Aguarde un momento. Creo que le gustas, Bill. ¿Qué hice? ¿Acaso será tu aliento? Siempre obtienes esa reacción. Caballeros, ya están listas las cintas de la cabina. Minneapolis, nos dirigimos a cero. TUA-35, gire hacia... Repítalo, Minneapolis. ¡Cielos, baja! ¡Oh, Dios mío! ¡Baja! ¡Baja! ¡Oh, Dios mío! ¡Le dimos! ¡Le dimos! Minneapolis, aquí TUA-35. Tenemos una emergencia. Chocamos con otro avión. Parece un DC-10. 3 y 4 apagados. Combustible cerrado en el 3. Estamos cayendo. Repito, estamos cayendo. ¿Cuánto queda del ala? Ron, ve allá atrás a ver cuánto queda. Sí. ¿Desea un café, señor Smith? Demonios, estoy escuchando. ¿Puede regresarla un poco? Seguimos cayendo. No hay dónde aterrizar. Buscaré un campo. Busca un sitio plano, lo que sea. Llegaremos al suelo en... ¡Están muertos! Todos están muertos. ¿De qué rayos estás hablando? Siéntate, por Dios, Ron. Están muertos. Todos. ¡Quemados! ¡Dios mío! Déjame intentarlo. ¡Dios mío! ¡Aquí está! ¡Ahí viene! ¿Era Kennedy el que gritaba? Sí, Rockwell no podía entenderle. Quiero oír la última parte otra vez. Veré si puedo limpiarla un poco. Busca un sitio plano, lo que sea. Llegaremos al suelo. ¡Están muertos! ¡Todos están muertos! ¿De qué rayos estás hablando? ¡Siéntate, por Dios! ¡Están Rockwell. Muertos! ¡Todos! ¡Quemados! ¿Están quemados? Iban a estarlo. Bien podían estar muertos. Me enfada. Sí, pero no tiene sentido. ¿Esperas que tenga sentido en un momento así? No, no es así. Está bien. Yo apoyo a los pilotos. Como dicen, fueron los primeros en la escena del accidente. Pero ¿cuántas cintas de accidentes has escuchado? Cielos, demasiadas. ¿Pero cuántas veces escuchas a un hombre desmoronarse así? Cierto, pero puede pasar a veces. Él va allá, ve a esas personas que van a morir y es demasiado para él. Es obvio que aún no se quemaban. Que tal vez sí... Tal vez hubo fuego en la cabina, tal vez ya estaban quemados. Eso no puede ser. El fuselaje no fue afectado por el fuego, sino hasta después del impacto.
Él se derrumbó por la tensión. Hágame una copia de esa cinta. Roger prepara una conferencia de prensa para esta noche. Vayamos a oír lo que nos dirán los muertos. Es un gimnasio, fue el sitio más grande que pudieron encontrar. ¡Oh, Bill! Tengo una cosa interesante para ti. Estos cuerpos están bastante bien. Aquí tenemos los del DC-10, la mayoría en pedazos. No se pueden identificar. Los parientes tendrán que buscar más bien los efectos personales. No hay muchos rostros que mostrarles. Después el FBI se encargará. Tendremos suerte si sacamos el 70% de las huellas. No hay muchas manos ni muchas cabezas. Hicimos algunas autopsias y murieron de trauma, desmembramiento, quemaduras. Lo usual, necesitamos camiones y ataúdes. Sí, ya van a llegar. Me dieron este sitio por 2 días. Los camiones llegarán. Está bien. Esto es lo que quería que vieras. Son 2 clases de relojes, ¿sí? Los mecánicos aquí y los digitales aquí. Ahora a los digitales no les fue muy bien. La mayoría están en blanco. El calor debe haberlos borrado, pero encontramos este. Sí, ¿qué? Míralo con atención. Va hacia atrás. Será mejor que no sea una broma. No lo es. Alguien traía un reloj de broma. Sí, pensamos en eso. Mira esto. Buenas noches. Todos tienen copias de la declaración preparada. Soy William Smith, investigador a cargo. Responderé a sus preguntas. Pero no sabemos más de lo que hay en esa declaración. ¿Quién quiere ser el primero? Señor, ha habido rumores de que un error de computadora fue la causa del accidente. Eso se está examinando. No puedo decir más. ¿Cuándo podremos hablar con el controlador que se ocupaba de los aviones? Tendrán que preguntárselo a su abogado. Señor Smith, ¿existe el antecedente de que usted hizo una grave acusación a la Agencia Federal de Aviación por no exigir aparatos anticolisión en todos los aviones comerciales y privados? Aunque usted dijo que esos aparatos están en el mercado desde hace más de una década. ¿Quiere comentarlo? Doctor Meyer, ¿tiene alguna idea de lo que causó este choque? Una de las leyes de Newton, la de gravedad. Aparte de eso, no sé más que usted. Gracias. Quiero una entrevista. Caballeros, por favor, debo entrar ahí y hacer mis propias preguntas. ¿Quiere contestar el cargo hecho por el señor Carpenter? No hay respuesta por ahora. La siguiente. Señor Smith, soy el doctor Arnold Meyer, profesor de física de la universidad. Lo recuerdo. Gracias. Mi pregunta no tiene nada que ver con computadoras sobrecargadas o controladores de tránsito aéreo negligentes. Ese ya es un cambio. Lo dudo. ¿Qué hechos desusuales ha visto hasta ahora en su investigación? Creo que no sé a qué se refiere. ¿Ha habido algún hecho inexplicable? ¿Existe alguna indicación de que la colisión fue producida por algo menos obvio que una sobrecarga de computadora? En absoluto. Claro que cada accidente es único. Pero tienen factores comunes. Hay cosas que se esperan encontrar y otras que no. ¿Hay algo en la grabación dentro de la cabina que sea fuera de lo común? No puedo comentar eso. Es confidencial. Las partes importantes se darán a conocer en un par de días y usted podrá escucharlas. Está bien, pero ¿han hallado alguna otra cosa extraña? ¿Han hallado algún artículo desusual entre los restos? ¿Alguna discrepancia en la secuencia de tiempo del choque? Me parece que sigo sin entender lo que pretende. No puedo ser más explícito sin parecer tonto. Tan solo busco lo inexplicable y generalmente lo encuentro. Alguien cometió un error. Muchas personas murieron. En unos días más podremos decirle lo que sucedió. No existe ningún misterio. Entonces me retiro. Leeré su informe con interés. Todo el personal de TUA a favor de verificar con sus supervisores los cambios de turno. Bien. ¿Hay algo más que quieras esta noche? Quiero que los equipos de salvamento trabajen toda la noche. Desde luego. Mejor ten un equipo también en el hangar. Sería útil empezar a clasificar las cosas. Muy bien, será.
Mi secretaria logró conseguirte una habitación en un hotel de lujo. Y tú, Tom, te quedarás en uno más sencillo. Privilegio de rango, creo. ¿Por qué? Esta noche hay un concurso de belleza, la señorita supercarretera. Y dicen que el bar es estupendo. Bien. Ya me voy. Gracias, Roger. Tu equipo hizo un gran trabajo. Nuestro servicio usual. Bien, nos vemos mañana. Sí. Pasajero de Los Ángeles, señor George Kellerman, por favor tome el teléfono blanco de cortesía. Señor George Kellerman, tome el teléfono blanco de cortesía, por favor. Sigo encontrándome con usted. ¿Cuándo no está huyendo? Tenía que salir de ese hangar. Creí que me iba a desmayar. Uno se acostumbra después de un tiempo. Disculpe. Gracias. Podríamos estar aquí durante horas. Será mejor que nos conozcamos. Yo soy Luis Baltimore. Y usted es Bill Smith. ¿Hace cuánto que no duerme? ¿Me veo así de mal? Yo no dije mal. Solo cansado. Deben ser 30 o 35 horas. ¿Pero quién necesita dormir? Escuche, tal vez podríamos beber un café... O cenar y unas copas. Eso estaría bien. ¿Voy muy rápido para usted? Yo también puedo ir rápido. Vámonos. Debería tener cuidado al invitar a desconocidas. Nunca se sabe a dónde podría llegar. Sí, llegamos aquí. Seguro, bueno. ¡Taxi! Podemos ir en mi auto. ¿Qué clase de auto conduce? ¿Qué clase? Sí. Ese es mío. Fumas demasiado. Lo dejaré mañana. ¿Así nada más? Ya he escuchado esa historia. Me tomó más de un año dejarlo. No me crees, ¿eh? Este es mi último cigarrillo. En serio, te gustó, ¿eh? Tú has sido lo mejor en mil años, Bill. Es cierto, ¿no? Estoy asombrado. ¿Por qué? Hacía tanto tiempo que no... la pasaba tan bien. Y mucho más que no me relajaba. ¿Crees en el destino? Creeré si tú crees. Creo que fue el destino el que nos unió. Puede que así sea. Quiero pasar más tiempo contigo. Eso me gustaría. Mañana tendremos todo el día. Tendremos toda la noche de mañana. Ese empleo te está matando, Bill. Necesitas descansar. Y descansarás conmigo. La primera regla es
Nunca vayas a la cama con alguien más loco que tú. Y no sé si estás más loca, pero estás en la lista de los 10 más chiflados. Si me conocieras más, sería la número uno. Quiero cancelar el despertador de las 6:30. Así es. Demonios, debieron despertarme. No pueden hacer nada hasta que llegues. Bill, ¿recuerdas que hablábamos del destino? Claro que lo recuerdo. Tal vez por eso no te llamaron. ¿Estás escuchándome? No te entiendo. Este trabajo está agotándote. Ya lo sé. Pero no puedo dejarlo así, Luis. ¿Por qué no? El mundo no se va a acabar si lo dejas. No he tenido vacaciones en 6 años. Ya voy a tenerlas. En una semana tendré esta investigación en marcha y se la podré dejar a alguien más. Y luego voy a examinar bien mi vida. Tal vez podamos irnos juntos a algún sitio. Además, tenemos esta noche. Tal vez yo no esté esta noche. Hablaremos esta noche. ¿Luis? Ahora, respecto a los sistemas que rodean al motor número 4, que fue el que fue arrancado en la colisión, veamos primero la entrada de combustible. Lo encontrarán en la página 19 del informe. Bien. ¿La tienen todos? En el renglón número 5 verán que hubo una onda momentánea cuando la tubería 4 fue cortada junto con 8 metros de la punta del ala. Tendremos una cifra mejor que esa para mañana, según dijeron. Habla Smith. Julie, gracias por volver a llamar. Que interfirieron con el control de la... No tiene nada que ver con la investigación. Que podía ser la diferencia entre una nave controlable... Ella llevaba un uniforme de la TU. Y la situación presente... Así es, Baltimore, como la ciudad. El capitán tenía... Su nombre es Luis. ...poco control. Esto... Creo que me equivoqué. Esto es importante. Gracias, Julie. El capitán no podía controlar la nave. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a cerrar, señor Smith. ¿Cómo dijo?
Habrá un guardia en aquella puerta. Solo toque en el vidrio cuando quiera irse. Eso haré. Buenas noches. Es terrible. Sí, es terrible. Buenas noches. Es Smith, ¿no? No lo sé. ¿Se parece a las imágenes que vi? ¿Está muerto? No, inconsciente. Maldita sea. ¿Y el aturdidor? Ahí está. Debe haberlo manipulado. ¿Está inconsciente? Con nuestra suerte podría estar oyéndolo todo. Y si es así, ya es muy tarde. Cielos, ¿qué más va a salir mal? Vámonos de aquí. Smith, vas a estar bien. No me conoces y no puedo decirte quién soy. Pero pones en peligro un proyecto que es más grande de lo que te imaginas. Olvídate de esto. O va a haber una paradoja si no lo haces. Tú... Coventry, envía la puerta. Dios mío, créeme. No hicimos chocar esos aviones, lo juro. Graves problemas. ¿Qué pasó? Tenemos el aturdidor. Me siento aliviado. Luis, quiero una explicación. Es la voz de nuestro amo. Hubo un pequeño problema. Esas palabras quedarán grabadas en los anales de la modestia. Tu madre era una caja registradora. Y ganó mucho dinero así. Luis, ¿qué fue lo que pasó? Todos los operarios de la puerta, preséntense en el centro de descontaminación al terminar.
¿Ves eso? ¿Ves la burbuja roja en la línea del tiempo? Eso es 1989. Ahí es donde fuiste. Y ahí está el muladar que dejaste. Es una maldita paradoja, Luis. Es una paradoja en potencia. Me enviaste de vuelta por el aturdidor. Pues aquí está. Lo que no mencionaste fue que Smith estaba ahí. Ya lo había encontrado y se aturdió él mismo. Y no creo que estuviera desmayado. Creo que nos vio. Señor, un temblor de tiempo se aproxima. Paradoja, temblor de tiempo se aproxima. Intensidad 3. Fue una paradoja, Luis. Cambiaste el pasado. Yo sé muy bien que no podemos cambiar el pasado, porque nos alcanza. ¡Cambiamos! Pues no hemos cambiado mucho. Todos seguimos muriendo, este sitio aún es un asco y tú sigues siendo tan feo como siempre. Uno no mucho más grande que ese podría destruirnos. Tú eres el que debe revisar el pasado. ¿Cómo no sabías que Smith iba a estar en el hangar? Y tú deberías estar lista para lo inesperado, se supone que eres la mejor. Tú y tu grupo reciben la mejor comida, el mejor alojamiento, toda nuestra escasa medicina. ¿Sabes cuánto nos cuesta mimarlas? Él estaba ahí, en la oscuridad. ¿Qué querías que hiciera, matarlo? Ah, eso te gustaría. Matarlo crearía la peor paradoja imaginable. Su vida afecta a miles de otras vidas en cadena constante. Y si la rompes... Tendrás mil años de mala suerte. Y ya no existiríamos. Está bien. Averigüemos qué pasó. Tal vez aún podamos hacer algo. Lo único que recibo es censura temporal por su salto. Supérala. ¿Qué significa censura temporal? Significa que no podemos ver dónde estuvimos o a dónde iremos. Solo podemos volver una vez a un momento específico y jamás a ese mismo momento otra vez. Es una lástima. Si pudiéramos ver a dónde iremos... Ya te acostumbrarás cuando haya sido otra misión. Ahí está, en la sombra. Pásalo rápidamente hasta que se mueva. ¡Luis! Sabe mi nombre. Seguramente dejaste tu tarjeta. ¡Luis! Yo no mencioné mi nombre, ni nadie más lo hizo. ¿Cómo sabe mi nombre? Viene el iniciador. Smith ya me conocía, ¿no es así? Si no, ¿cómo sabría tu nombre? Yo jamás volví a esa época. ¿Quieres que especifique? Inténtalo, ¿quieres? En la época de Smith, él ya te ha conocido. En tu época, solo lo has visto una vez, en el hangar. Lo que significa que volverás y lo conocerás antes. Hablé con él, Sherman. Esa no fue una buena idea. No me agradó hablar con él, Sherman. No me gustó nada. No lo estabas ayudando. ¿Y eso qué significa? Parece que es mi día para explicar lo que es obvio. Supongo que no debo quejarme. Anda, viejo gruñón, prepárame para el vuelo de 1963. La misión 63 pasará a la etapa 1. La misión 63 pasará a la etapa 1. Algo no está bien, Luis. Dime la verdad, doctor, puedo soportarlo. No hay nueva degeneración. Los niveles de hidrocarburos complejos en tu sangre han bajado debido a que respiraste la atmósfera pura del siglo XX. Ellos creen que su aire es horrible. No han visto nada aún. Tal vez debería reemplazarte los riñones. Tal vez si me golpearas, mi sangre se movería. La velocidad mata, querida.
Uniformes y cabello para los reemplazos pasará a etapa 2. Uniformes y cabello para los reemplazos pasará a etapa 2. A veces creo que quieres que viva para siempre. Vamos, explícamelo. Para eso te construyeron. No esperarás que sepa todo lo que pasa en mi cabeza. Claro que no. Está bien. Es una misión normal. Cuando sacas a las personas que van a morir de sus aviones condenados, no te importa tratarlas con dureza. Listo. Porque estoy ayudándola. Es obvio que sin ti esas personas morirían. Así que puedes actuar sin remordimientos. Pero con Smith fue diferente. Creo que ya no quiero escuchar más. ¿Cómo está mi pajarillo, eh? Luis te quiere, Orville te quiere. ¿Polly quiere una galleta esterilizada sin químico? Debería llevarte a 1963. Ahí podrías volar. ¿Te gustaría? ¿Eh? ¿Te gustaría? Dejaste a Smith desvalido y confundido. Así que eso te lastimó. Está bien, me dio lástima. Pero lo habría matado si se hubiera arreglado las cosas. Como dijo Coventry, no tuviste que hacerlo. ¿Qué opciones me quedan? Dices que tengo que volver porque ya me conoció. Sí. Y si no vuelvo, ¿qué le pasará al universo? Debes volver. ¿Y mi libre albedrío? Lo perdiste. Me pondré a buscarlo. Esto es horrible. ¿Crees que es feo? Mira esto. Localizamos el accidente de 1963 mientras no estabas. Es seguro que irás mañana. ¿Cómo están tus conocimientos en historia? Soy un erudita en la materia. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos? Johnson. No, espera. Fue asesinado por... Vito Corleone. Luis. Cinta de indoctrinación rápida, 1963. Hemos hablado de quarks y antineutrinos, pero ¿qué hay de las personas? Es muy diferente demostrar que las partículas subatómicas pueden viajar atrás en el tiempo a decir que las personas pueden hacerlo. ¿Cuál sería el resultado de ese viaje por el tiempo? Primero, las paradojas serían posibles. Digamos que construyen una máquina del tiempo, regresan y matan a su padre cuando tenía 10 años. Significa que no nacieron, y si es así como construyeron la máquina del tiempo. Es la posibilidad de las paradojas lo que hace que muchas personas descarten el viaje en el tiempo por seres humanos. Pero ¿por qué no? Si se tiene cuidado, puede hacerse. No volverían para matar a Adolfo Hitler por mucho que lo desearan, porque eso cambiaría la historia. Un viajero del tiempo tendría que ser cuidadoso, pero podría hacer una enorme cantidad de cosas. Podría, en principio, descubrir de una vez por todas quién estaba en esa loma con césped aquel día en Dallas. Él sabría lo que nosotros solo podemos suponer, que estamos destruyendo el planeta en el que vivimos por complacencia. Él tendrá que vivir con nuestro legado de contaminación y lluvia ácida. Nuestra negligencia de hoy está produciendo un mundo en el que los hijos de nuestros hijos serán estériles y el género humano irá a su extinción. También podría llevarse cosas siempre que no hiciera falta. Una taza de agua del Océano Pacífico, una piedra del Gran Cañón. Puede que esto suene absurdo, pero a veces las pequeñas diferencias pueden ser cruciales.
La diferencia entre un cadáver y un hombre que está vivo puede ser muy pequeña. ¿Pero qué hay de un hombre que está a punto de morir? Un hombre al que nadie volverá a ver con vida. Alerta de la etapa 13. Todas las secciones, vayan. Es la parte difícil. La búsqueda de los viajeros del tiempo. No quieren ser encontrados. Deben buscarlos en sitios donde no hay nadie. O donde hay personas que nadie volverá a ver con vida. Todo el personal, prepárese para la salida. Bien, envíen a los otros. Todo está tranquilo. Conservémoslo así. Operarios del puente, prepárense para la llegada. Grave peligro de radiación. ¿Desea descansar, señor? Gracias. Preparen los tanques de contención para los pasajeros que llegan. Ya terminé aquí. ¿Qué pasa? Hay un sujeto que actúa raro. Nos ha estado observando. ¡De pie! Lléveme con el capitán. Señor, no debe disparar. Si despresuriza la cabina, nos matará a todos. Nadie saldrá herido si me lleva con el capitán. Asqueroso, infeliz. Oye, despierta. Entra ahí y atiende a la tripulación. ¿Conoces el plan de vuelo? Manténlo firme. Martin, el grupo antimotín es rápido. Esto está saliendo mal. Todo estará bien. ¿Ese hombre le disparó? Descuida, cariño. Todo saldrá bien. Cuando ella cayó... Ahora quiero que duermas. Atención,
Atención, la fase inicial ha comenzado. Todo el equipo de salvamento prepárese. Personal de salvamento, ocupen su sitio. Repito, personal de salvamento, ocupen su sitio. Por favor, permanezcan en sus asientos. Caminen hacia la puerta trasera. ¿Qué es lo que sucede? Por favor, pasen por la rampa. Caminen rápido al fondo y sigan las instrucciones. Vamos a sacarte de aquí. No, Torpe. Ese es el sobreviviente. Pon el cinturón y ayúdame con Susan. Por favor, pasen a la rampa. Caminen rápido hasta el fondo y sigan las instrucciones. Los llevarán a un sitio seguro. Pasen a la rampa. Caminen rápido hasta el fondo y sigan las instrucciones. Se les llevará a un sitio seguro. Por favor, pasen a la rampa. Se colocarán siguiendo estrictamente la lista de pasajeros. Los pasajeros van en tránsito. Prepárense para activar los campos de fuerza de los tanques de retención. Sabemos que un terrorista causó este choque y también que hubo un sobreviviente. ¿Y cuándo chocó? Tenemos que duplicarlo. Yo la detuve. Yo detuve la bala. Nos salvaste a todos, cariño. Resiste, te vas a poner bien. Debe haber disparado el arma en la cabina. Que Shakarta coloque una bomba de 5 kilos en el interior para duplicar el efecto. La perdí. ¿Qué, Susan? ¿Qué perdiste? Lo perdí en el avión. ¡Sal de ahí! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Un miembro del equipo fue herido. En la confusión se perdió un aturdidor. Ya no pudimos recuperarlo. Tú sabes que impedir una paradoja es más importante que las vidas individuales. La culpa es secundaria en este momento. El primer aturdidor que perdiste en 1999 terminó brevemente en posesión de Bill Smith. Él sabe lo que puede hacer. Después volviste a 1963 y perdiste otro aturdidor. La computadora calcula que terminó en manos de Arnold Meyer. Si descubre lo que puede hacer, puede ser capaz de descubrir cómo funciona.
El Consejo ha decidido arriesgar otra misión para 1989. Debes ver a Smith el día anterior al que lo viste en el hangar. Debes evitar que vaya al hangar la noche que te vio ahí. Como sabía tu nombre cuando te vio, debe haberte conocido anteriormente. Y por lo tanto, tú regresaste. Debes volver. Parece que no puedo deshacerme de ti. Sería un mal robot personal si pudieras. Perdí una muy buena chica en ese avión, Sherman. ¿Y cuál fue el epitafio que el Consejo le puso? Evitar una paradoja es más importante que las vidas individuales. Susan lo sabía y lo aceptó. Es que... no podía dejarla. No es necesario que destruyas tu alma en este trabajo, Luis. Pero una cierta violencia será ejercida contra ella. Tomaste la decisión equivocada. Para ellos es fácil elegir fríamente, Luis. Ellos ya casi no son humanos. Soy tan diferente. Todos estamos muriendo, solo que ellos están más cerca. Tú eres diferente. Tienes sentimientos. Quieren que vuelva ya de nuevo. Es preciso que vuelvas. Debes evitar que vaya a ese hangar. Este no es un trabajo para mí, Sherman. Si quieres que alguien salga lastimado, yo soy tu chica. Tendrás que aprender nuevos métodos. Puedes hacerlo. Yo sé que sí. Está bien, lo haré. Es solo fatiga del metal. ¿Tienes una llave 3/4? Alguien tiene trabajando a estos chicos más duro de lo que he visto jamás. Es que el DC-10 se hizo pedazos. Quedó disperso en un campo a menos de un kilómetro de la carretera. ¿Y no quieren que la gente curiosee su... ¿cómo llamaron al accidente en la Florida? Conversión involuntaria. Creo que ganaron mucho dinero con ese. El seguro les pagó. ¿Ah, sí? Pues sí que están trabajando con este. Lleven ese café por allá, por favor. Atienden a los agentes de pasaje sirviendo café. ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Acaso dije que podía tocar eso? Disculpen. Oiga, ¿me sirve un café? ¡Aguarde un momento! Tenemos una emergencia. Chocamos con otro avión. Parece un DC-10. 3 y 4 apagados. Combustible cerrado en el 3. Estamos cayendo. Repito, estamos cayendo. ¿Cuánto queda del ala? Ron, ve allá atrás. Ve cuánto queda. Sí. ¿Desea un café, señor Smith? ¡Demonios! ¿Estoy escuchando? Seguimos cayendo. No hay dónde aterrizar. Voy a ver. Bien, Sherman ya volvió a verme. Y creo que le intereso. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué, Sherman? Piensa en algo. Llévalo a cenar. A un sitio romántico. ¿Cómo hago eso? Sedúcelo, querida. ¿Cómo? Tira tu pañuelo. Mueve las caderas. Tú eres la mujer, Luis. Tú debes saberlo. Solo sé muy sutil. Luis es sutil como un tubo de plomo. Gracias. Esa ropa debe ser apropiada para la época.
así como estimulantes para el hombre contemporáneo. A los tacones altos. Hola. Sigo encontrándome con usted. Cuando no está huyendo. Tenía que salir de ese hangar. Creí que me iba a desmayar. Uno se acostumbra después de un tiempo. Disculpe. Podríamos estar aquí durante horas. Será mejor que nos conozcamos. ¡Taxi! Podríamos ir en mi auto. ¿Qué clase de auto conduce? ¿Qué clase? Sí. Ese es mío. ¿Por qué no sube? ¿Tiene las llaves? ¿Llaves? ¿Le dio permiso de despegar? Así que, ¿conocen Minneapolis? No, solo he venido una vez. Un par de veces. Conozco un buen lugar. Cualquier lugar será bueno. ¿Ocurre algo? Solo mire. ¿En verdad sabe conducir? ¿Ya vamos a llegar? En 2 minutos a esta velocidad. ¿Desde cuándo tiene este auto? Desde siempre. Debe ser la mujer con más suerte en el mundo. ¡Oiga, qué hace, salvaje! ¿Se encuentra bien? Me dan ganas de besar el suelo. Thank you.
Vaya. Ya no se consigue esto. Sírvame otro. Y olvide el agua. ¿Ya no se consigue? Es viejo, pero no tan viejo. Oh, me refiero a que yo no puedo pagarlo. ¿Ya desean ordenar? Sí. Bill, ¿quieres ordenar por mí? Aún no me decido. Muy bien. El pescado y una ensalada verde con aderezo italiano. Ajá. Es la primera vez que he ordenado para una chica desde el baile de graduación de la escuela. ¿Hice algo impropio? No. ¿Es que no conoces la liberación femenina? El movimiento sufragista, 19ª enmienda, Rosy la soldadora, quema de sostenes, Gloria Steinem y la batalla de los sexos. ¿Quién ganó? Creo que aún se sigue peleando. Podríamos tener una tregua esta noche. Me encantaría. ¿Quién ganó? Tienes un extraño sentido del humor. A veces es como si hubieras vivido en otro país. Así es. Crecí afuera, en otro país. ¿En dónde? En Francia. Nací en Francia. Mi padre estaba acuartelado allá. Era un guerrero. ¿Soldado? Sí, soldado. Bien, entonces por Francia. Disculpen, su misa ya está lista. Sí que tienes un hábito. ¿De qué hábito hablas? Nunca había visto a nadie comer y fumar al mismo tiempo. ¿A dónde se fue? Si oyes gritar a alguien, seguramente ahí está. Luis, tienes que dejarlo. El tabaco está arruinándote el cerebro. Así que no volviste a casarte y no tienes una amiga. ¿No es eso un poco extraño? ¿Lo es? Creo que sí. No sé, a veces quisiera... ¿Qué? Haber hecho las cosas de otro modo. Mi trabajo siempre fue primero. Sea lo que te refieres. Así me siento con el mío. ¿En serio? Pero el tuyo no te hace salir a medianoche y te obliga a viajar un par de meses. Para cuando volvía, mi chica ya no estaba. Tal vez no era la chica adecuada. Tal vez. Tom dice que ya no sirvo para eso. En fin, creo que ya dejé de buscar. Y me di muchas duchas frías. Te es difícil hablar de ti mismo. Es lo único que he estado haciendo. Pero tienes razón, no puedo. Abrirte emocionalmente. Sí, eso. No sirvo para eso. Para expresarte. Yo no lo hubiera dicho mejor. ¿Y tú qué me dices? ¿Por qué no te casaste? No puedo tener hijos. Lo lamento. Pero esa no es la única razón para casarse. Para mí lo es. Bill, desearía irme de aquí. ¿Dónde te alojas? Puedo llevarte. Por un momento lo olvidé. Ni siquiera he visto la habitación. Te iba a preguntar si te gustaba.
Podrías ir conmigo a verla. Es agradable. Al menos trajeron mi equipaje. Obsequio de la gerencia. Qué amables. Sí, lo son. ¿Quieres una manzana? ¿De qué te ríes? No lo sé. Es que parece que haces las cosas diferentes a toda la gente. ¿Eso es malo? Yo creo que no. Vamos a averiguarlo. Me parece que no fue una buena idea. ¿Por qué no? ¿No te parezco atractiva? No, no es eso, es que... Aguarda. Hazlo otra vez. Por favor. Quiero que esto resulte. Necesito que esto resulte. Déjame apagar la luz. Olvídate de la luz. Hay otro cepillo dental ahí, si es lo que estás buscando. Creí que estabas dormido. Creo que lo estaba. Ven acá.
fumas demasiado. Lo dejaré mañana. ¿Así nada más? Ya he escuchado esa historia. Me tomó más de un año dejarlo. No me crees, ¿eh? Este es mi último cigarrillo. Demonios, debieron despertarme. Pero no pueden empezar hasta que tú llegues. Bill, ¿recuerdas lo que hablamos sobre el destino? Claro que lo recuerdo. Tal vez por eso no te llamaron. ¿Estás escuchándome? No lo entiendo. Este trabajo está matándote. Sí, lo sé. Pero no puedo dejarlo así, Luis. ¿Por qué no? El mundo no se va a acabar si lo dejas. No he tenido vacaciones en 6 años. Ya voy a tenerlas. En una semana tendré esta investigación en marcha y se la podré dejar a alguien más. Y luego voy a examinar bien mi vida. Tal vez podamos ir a algún sitio juntos. Además, tenemos esta noche. Tal vez no esté aquí esta noche. Quédate conmigo. No puedo. Lo discutiremos esta noche. Sherman, envía la puerta. ¿Luis? No va a notarlo. ¿Qué pasó? ¿Lo detuviste? Sherman, trae mi uniforme. Paradoja, se aproxima un temblor de tiempo, magnitud 7. Tengo que hablar con el consejo, no tenemos mucho tiempo. Y esto pasó cuando me fui. Deben revisar cada pieza del accidente en este hangar. La identificarán y clasificarán. Si no saben lo que es, llévenmela. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo sabré cuando lo vea. Vamos a rearmar este 747 parte por parte. Bill, ¿estás seguro? Eso es todo. Ve a trabajar. Ha olvidado lo que verdaderamente causó el choque. Ahora busque el aturdidor. Y a mí.
perdiendo el tiempo, Bill. No averiguaremos nada con esto. Lo construiremos. Cada centímetro. Día y noche aprobaré las horas extras. Bill, el jefe está llamando desde Washington. Dile que yo lo llamaré. Dice que vuelvas allá o quedarás despedido. Eso suena bastante urgente. ¿Quieres que vaya contigo? No creo que debas estar cerca de mí. Podría no ser bueno para tu carrera. Está haciendo mal su trabajo. Eso le provocará conflictos con sus superiores. Bill siempre te ha apoyado porque eres un buen investigador. Te dejé seguir con esto, aunque no veía la razón, pero no has descubierto nada nuevo. Así que debo saber qué esperas encontrar. Si lo supiera, no me costaría tanto trabajo hallarlo. Este choque ha sido absurdo desde el principio. Como los relojes que corrían hacia atrás. Dijo que no era importante. No lo consideré así y ahora sí. La cinta de la cabina. El ingeniero gritando que todos estaban muertos y quemados. Fue un error de computación, ¿o no? Sí. En cuanto recibamos tu informe, recomendaremos que compren nuevas computadoras. Es una fuerte inversión. El Congreso está dispuesto a conseguir el dinero. Algo sucedió en el hangar. Encontré algo. Creo que me desmayé. Y ellas llegaron y me lo quitaron. Y ahora están observándome. Puedo sentirlo. Ellos pueden ir donde quieran. Buscar donde sea. Había una chica. Ahora irá a ver al doctor Meyer. El doctor Meyer no tiene la respuesta, pero tiene uno de estos. El aturdidor que Susan perdió en 1963. Smith tiene el iniciador, sumemos eso y tendremos una paradoja. Pase, señor Smith. Estaba esperándolo. Se acabó. Ahora solo habrá censura temporal. Significa que debo volver. Aún puedo detener la paradoja si me marcho ahora mismo. Los relojes, la voz grabada en la cabina podrían ser importantes, pero usted dijo que ella no lo conocía. Cierto, ella dijo que me parecía a mis fotografías. Entonces todavía no lo conocía. Y dije que pasamos la noche juntos. Fue inolvidable. Se está desviando. Ella lo encontró en el hangar la noche del día 5. Regresó al sitio de donde venía. Y luego, por razones personales, regresa el día 4 y lo conoce. Por primera vez desde su punto de vista. Está viajando en el tiempo. Tiene que haber otra respuesta. Es tiempo de que le muestre algo. He estado resolviendo un acertijo desde hace 25 años. Usted puede ser la pieza que falta. ¿Ese es? ¿Dónde lo consiguió? ¿Qué es? Es un arma de alguna clase. Todos los sistemas.
sistemas en verde. Los cuadrantes colocados. Todos los sistemas adelante. 2 minutos. Viaje solitario a 1989 en 2 minutos. Yo solo quiero encontrarla. No me interesa nada más. Bill, creo que la volverá a ver. ¿Cómo es que sabe tanto sobre ella? Es debido a este objeto. Es muy importante. Lo he analizado durante años. Aún no sé de qué está hecho y no podemos hacer uno en el siglo XX. ¿Cómo lo consiguió? De los restos de un 707 que se estrelló al norte de Nueva York en 1963. Yo estaba en ese avión. No puede ser. El único sobreviviente fue un niño llamado... William Collins. Mi madre volvió a casarse y yo tomé su apellido. Esto es increíble. Entonces usted debe... ¿Qué es lo que recuerda? No pienso mucho en eso. Debe recordar algo. No recuerdo nada del accidente. Antes de eso, la gente gritaba. Alguien resultó herido. Hallaron un arma con una bala disparada. Era un paciente mental, un terrorista. Había una señora. Era ella. Ahora lo recuerdo. Me dijo que todo saldría bien. Sabía que usted iba a sobrevivir. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Por qué no murió en el accidente? Escapó de algún modo, pero dejó esto en el avión y quiere recuperarlo. ¿Después de 25 años? De nuestro tiempo, pero en el suyo apenas lo perdió ayer. Esta es la clave, Bill. Es algo que no debería estar aquí. Nosotros vivimos en su pasado. Si ella cambia ese pasado, si crea una paradoja, entonces su mundo será destruido. Ah, sí, volveremos a ver a Luis Baltimore. Rayos láser listos para el conteo. Tiempo cerca, intermitente a 6 segundos. 5, 4. Tal vez no pueda volver. 3. Sí, 2, volverás. 1. Todos los sistemas en verde. 30 segundos. Baltimore, 1989. 30 segundos. Esto proviene del mío. Ustedes dos saben demasiado. Yo no tengo mucho tiempo, pero intentaré contestar a sus preguntas. Doctor Meyer, debo llevarme eso. Ustedes sacan a las personas de los aviones antes de que se estrellen. Reemplazamos a los que nos llevamos con cadáveres. Me alegra que hayas vuelto. Pero los parientes los identifican. Identifican otras personas. Los duplicamos con huellas dactilares y todo lo demás. Hacemos muy bien nuestro trabajo. Entonces vienes del futuro. Como unos 1000 años. Debe ser increíble. Debe ser horrible. Es espantoso. Todos estamos muriendo. Podemos hacer los cuerpos, pero no podemos hacer las almas. Ya no podemos tener familia. Robamos a la gente del pasado para enviarla a otro sitio y volver a empezar. Para darles otra oportunidad. Tengo que llevarme este aturdidor, doctor Meyer, o podría causar una paradoja. Yo iré contigo. No puedes, Bill.
¿No has escuchado nada de lo que dije? Dijiste que están muriendo. Y yo también. Bill, todos estamos muriendo. Toda la humanidad. Todos vamos a morir. Lo que importa es el presente. Este momento. No puedo llevarme nada que haga falta aquí. A nadie le haré falta. El aturdidor, Dr. Meyer, por eso vine. Sabía que tenía razón. ¡No! Está muerto. La paradoja terminó. Tengo que irme de aquí. Llévame contigo. Sherman, envía la entrada. Cuidado con el primer paso. Es tremendo. Paradoja, temblor de tiempo, magnitud infinita. Paradoja, temblor de tiempo, magnitud infinita. El señor Smith, supongo. Meyer pudieron cambiar el curso de la historia. No debía morir sino dentro de 6 años. Traté de impedirlo, pero llegué tarde. Todo ha terminado. La paradoja ya está aquí. Si hubiera dejado las cosas en paz, nada de esto habría pasado. Yo hice lo que tenía que hacer. Nuestro mundo ha terminado. Todas las evidencias de nuestra existencia desaparecerán. Debemos intentar enviar a los que hemos salvado a un futuro distante que puede estar más allá de la entrada. Coventry, revierte la entrada. Salgan. Salgan, márchense todos. Vete, Luis. Sí. Sácalo de aquí. Thank you.
¡Avancen! ¡Avancen! ¡Todo está bien! Por favor, mantengan la calma. Bien, avance. En una fila, entren a la luz. Caminen hacia la luz y penetren en ella. Cuando la puerta no exista. Será como una bomba nuclear.
Gracias.